canalpuebla.com. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Canal Puebla, elige lo que quieres ver. Esta es una nueva sección, la sección de cine, donde semana con semana vamos a platicar algunos estrenos de la cartelera, algunos estrenos de Cinemex aquí en Plaza Millennium, y también haremos referencia a algunas películas con cierta temática similar a lo que estemos comentando en esa semana de estreno. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta maravillosa afición que es ir al cine. Beautiful, don't you think? What? The sunrise. Terrific. La séptima película dirigida por Alfonso Cuarón es una película que ha levantado muchas expectativas, no solamente en México por ser dirigida y fotografiada por un mexicano, sino en todo el mundo. La película ha tenido muy buena recepción. Estamos hablando obviamente de Gravedad, esta aventura en el espacio protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney. Una película realmente maravillosa que se las recomiendo mucho. Vale la pena sobre todo verla en tercera dimensión. Una película que, más allá de la anécdota que pudiera parecer mínima, es una gran metáfora sobre la soledad, sobre el morir y el renacer. Una película bellísimamente fotografiada, con una extraordinaria actuación de Sandra Bullock, que una vez les puedo adelantar, y aquí me reclamarán si es que me estoy equivocando, tiene, por lo menos desde mi punto de vista, 4 nominaciones segura para la próxima entrega de los Oscars: mejor película, mejor director para Alfonso Cuarón, mejor actriz para Sandra Bullock, y sería la 6ta nominación para Emanuel El Chivo Lubezki, quien por cierto radicó mucho tiempo aquí en Puebla, y estoy seguro que la ganará. Probablemente además encontremos otras 2 nominaciones en el mejor score musical y también algunas de las secciones de audio. Una película, insisto, que tiene muchas capas, porque no solamente es la belleza de la fotografía, el extraordinario manejo de los silencios, te va envolviendo de tal manera que en algún momento tú llegas a sentir esa soledad del ser humano en el espacio, ese sentirse un ser pequeño, un ser infinito, digamos, un ser muy pequeño en la inmensidad del espacio. El espacio finalmente ha dado a lo largo del tiempo maravillosas películas, y vamos a recordar 2 de ellas que, además de Gravedad, han marcado el cine en términos de películas del espacio. En 1968, el gran maestro Stanley Kubrick dirige 2001: Odisea del Espacio, una película, en ese caso de ciencia ficción, que habla sobre esta relación de miedo y de codependencia entre la tecnología y el hombre. Es decir, cuando las máquinas pudieran tener sentimientos y empiezan a sentir miedo. Esto trata de una expedición que va a Marte, comandada por una computadora HAL 9000, y esta computadora se van acercando a Marte y le empieza a dar miedo y empieza a emprender una lucha en contra de los tripulantes de la nave. Una extraordinaria película que también tiene muchas referencias filosóficas sobre el inicio del hombre, sobre la evolución, sobre la violencia, sobre la muerte. Una película que, si usted no ha tenido oportunidad de verla, se la recomiendo mucho que la rente. Por cierto, una anécdota de esta película: las iniciales de la computadora HAL son las previas a IBM, que en 1968 era la marca que comandaba el sector de la computación. Así que HAL son las letras iniciales previas a IBM. Es una referencia de esta película.
First of all, congratulations on your discovery. It may well prove to be among the most significant in the history of science. We are all, by any practical definition of the word, foolproof and incapable of error. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Y otra película de Ron Howard de 1995, Apolo 13, basada en hechos reales, una expedición a finales de los 60s que tiene un accidente ya estando en el espacio. Usted recordará a Tom Hanks diciendo, Houston, we have a problem. Una extraordinaria película con el mismo Tom Hanks, Gary Sinise, Ed Harris, quien por cierto hace la voz del comando en tierra en la película de Alfonso Cuarón, Gravedad. Así que ahí hay tres recomendaciones de películas del espacio. Venga aquí a Cinemex en Plaza Millennium y con unas buenas palomitas, un refresco o algo de la dulcería, disfrute de estas maravillosas películas. Apollo 13 flight controllers, give me a go, no go for launch. You know that Easter vacation trip we had planned for Acapulco? Procedures? Go. Control. Go flat. There might be a slight change in destination. Really? Maybe say, the moon. Booster. Go. Retro. We're go flat. GNC. We're go. And I take the controls and I steer it around. FAO. We're go flat. For a nice, soft landing on the moon. Better than Neil Armstrong. Does it bother you that the public regards this flight as routine? There's nothing routine about flying to the moon. I can vouch for that. Launch control, this is Houston. We are go for launch. The clock is running. Houston, we have cleared the tower at 13:13. Okay, guys. We're going to the moon. This is the crew of the Apollo 13, wishing everyone back on Earth a pleasant evening. Houston, we have a problem. We got a wicked shimmy up here. Houston, we are venting something out into space. It's definitely a gas of some sort. It's like the heart rates are skyrocketing. The Apollo 13 spacecraft is apparently losing breathing oxygen. The emergency has ruled out any chance of a lunar landing. Why are there so many people here? Something broke on your daddy's spaceship. I have a request from the news people. Take it up with my husband. He'll be home on Friday. Flight, we have lost the radio contact. Econ, what's your data telling you? It's reading a quadruple failure. That can't happen. It's got to be instrumentation. The ship's bleeding to death. This rate, we're going to skip right out of the atmosphere, and we're never going to get back. Well, we're looking at less than 15 minutes of life support in the Odyssey. We never lost an American in space. We're sure as hell not going to lose one on my watch. Odyssey, do you read me? How long does it take to power up the LEM? 3 hours by the checklist. We don't have that much time. canalpuebla.com